todo el panorama que se nos presenta lo miramos negativo. Creemos que todas las corrientes que nos llegan son negativas. Y así lo miramos por la situación. Y más que cuando caminamos en presencia de Dios, de una manera espiritual, realmente entendemos que el enemigo anda suelto y que ya no creemos en Cristo, no creemos en Dios, porque son tantas las situaciones que nos llegan, son tantos los momentos duros, las dificultades, como que Dios se nos opaca, como que Dios se va. Mire, importante que podamos entender. Lo mismo de la pandemia. La pandemia nos ha hecho creer, mire, que el miedo, que el pánico, ya no podemos saludar a nadie, no podemos abrazar a nadie, tenemos que mantenernos a distancia. O sea, las consecuencias negativas de la pandemia son muchas. Mire, son muchas. Oiga, son muchas. Y muchos se nos mueren, muchos se nos van, se nos enferman, etcétera. Quedan con consecuencias graves. ¿Cuántas cosas? Pero lo más grave de todo es, donde se menea mucho el enemigo, donde se mueve mucho el enemigo, ¿sabe dónde es? Que precisamente lo que más ha afectado en la pandemia es lo espiritual. Mira, muchos miramos que hay muerte, muchos miramos que la pandemia, muchos miramos que hay separación, muchos miramos que ya no podemos sonreír, que ya no podemos abrazar. Todo esto se da y eso es negativo. Pero lo peor del caso es la consecuencia espiritual que está trayendo. Porque la gente se va apartando de Dios, porque la gente se va alejando de Dios, porque ya a Dios no le importa. La gente ahora menos va a la iglesia. Mire, poco a poco, entonces todo el panorama, lo que han preparado aquellos que realmente son satánicos, como que le están llegando, como que es de verdad, como que ellos creen que tienen la razón. Y todo esto, nosotros también nos lo hemos creído, mire, nos lo hemos creído. Entonces, bueno, a veces decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? Déjeme decirle algo. El que cree y confía en Dios, Dios no lo defraudará. El que confía en Dios, Dios no lo apartará. El que confía y cree en Dios, verá la gloria de Dios tarde o temprano. Mire, déjeme decirle, porque muchos se han apartado, muchos se han alejado. Ya la gente no quiere ir a la iglesia, no quieren darle tiempo a Dios. Otros dicen, ¿y por qué Dios permite tal enfermedad? No di que Dios es bueno. Todo esto lo miramos. Ahora, dice la palabra en el capítulo 3 de Juan, versículo 36. El que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo del Hombre no tendrá la vida. Mire, es importante poder entender esto, porque hemos entrado en el juego de la pandemia, de la enfermedad, de la muerte. Hemos entrado en el juego de tantas cosas y como que hemos ido apartando a Dios. Ahora, si tú crees en Dios, con lo que va a llegar, van a llegar momentos más difíciles. Si tú crees en Dios, con la perturbación y la persecución que va a llegar a la iglesia y al mundo, entonces te va a dar cuenta que tú vas a morir por Dios, pero tú tendrás la vida eterna, bendito sea Dios. Te va a dar cuenta que te van a querer ser renegar de Dios, pero si te mantienes firme, es posible que muera, pero va a recibir la gloria eterna del Padre, bendito sea Dios. Va a ir al cielo y va a ver el rostro de Dios. Y entonces tu muerte va a glorificar a Dios. Tu muerte va a hacer que otros resuciten. Tu muerte va a permitir que otros vivan la gracia. ¡Qué bonito y qué interesante todo esto! Por lo tanto, no podemos desanimarnos cuando vengan situaciones. No podemos desanimarnos cuando te sienta persecución. No podemos desanimarnos porque vea todo el panorama oscuro. Porque vea situaciones que nos quiten la paz. Porque vean situaciones que nos quiten, nos quieran hasta quitar la fe. No, mantén tu fe por encima de todo. No permita que otros humillen a Dios. Te humillen a ti, pero no a Dios. No permitan que otros quieran burlarse de Dios. Mira, que se burlen de ti o se burlen de mí, pero no de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser defensores de la fe. Mire, con la situación que está viviendo el mundo, con la situación que va a llegar, nosotros tenemos que aprender a ser defensores de la fe. Bendito sea Dios. Aunque nos llegue la muerte, aunque nos pisoteen, aunque nos humillen, pero tenemos que mantener la fe por encima de todo, sabiendo, bueno, lo que está diciendo el Señor, aquí hay una promesa que dice, el que cree en Él tendrá vida eterna. El que no cree en Él no verá a Dios. Eso es lo que hay, una promesa de Dios. Así que Dios te bendiga en el día de hoy, que Dios te fortalezca y recuerda, no tenga miedo.
que Dios va siempre contigo, Dios siempre está contigo, y si Él está contigo, pase lo que pase, venga lo que venga, tú no podrás tener miedo porque Dios te abrigará y te protegerá. Que Dios te bendiga.